un acuerdo de este tipo y que no es por un año, sino que será permanente y es hacer un trabajo en conjunto en todas las casas de acogida de los 2.200 niños que no tienen hogar, que son tal vez los niños más olvidados del país, porque son niños que llegan ahí por maltrato por adopción y que se requiere justamente una atención, la mayor atención a nosotros. Es la mejor inversión que puede hacer la Junta de Beneficencia porque creemos que el impacto social es enorme, son los más vulnerables del país. Y la intervención va a ser a través de servicio odontológico a todos los niños. Además se le va a dar un apoyo psicológico a través del Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia y además un acompañamiento a todos los que son mayores de 15 años de 15 en adelante para prepararlos para el cambio cuando termina su proceso de acogida. Hay que tener en mente que el 60% está sobre los 12 años. Entonces es un grupo muy importante de dirigir y acompañar previa a la finalización de su acogimiento. Es una gran noticia para la Junta y para el Ecuador. Y esto es una obra a nivel nacional, con todos los niños del país. ¿De cuántos niños estamos hablando? 2.200 niños.